¿Cansado de ver cómo se te resisten a germinar ciertas semillas de plantas carnívoras? No os preocupéis, Rama tiene la solución definitiva. ¡No! Hola chicos, vamos a ver cómo sembrar semillas en papel humedecido para controlarlas, que nos germinen pronto y después pasarlas a maceta. Vamos a necesitar un pañuelo de papel normal, que no sea mentolado ni nada, y más o menos uso la mitad, recortamos, incluso la mitad es mucho, vamos a cortar otro trocito más. No sé si se oye, pero os he puesto una música de fondo para que luego no venga quien yo me sé y me pongo a otra música que tenga que yo bajar el volumen, así que espero que se oiga bien. Vamos a humedecerlo, echamos agua destilada. ¿Mucho o poco? Pues mejor que sobre que no que falte. Y os voy a decir por qué. Porque si en lugar de papel pusiéramos solo agua, las semillas también nacerían. Así que quede bien mojadito. ¿Lo veis? Está bien mojado. Y ahora vamos a poner las semillas. Me voy a ayudar de la tapa del bote. Me gusta usar estos botes de cristal, pero bueno, podríais usar un tupper pequeño, una caja de chinchetas, también funciona. Estos, porque son bajitos y luego para manipularlos está bien. Me voy a ayudar de la tapa y ahí vamos a poner las semillas. En este caso voy a usar semillas de Drosophilum, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro semillas. Podéis probar con otro tipo de semillas. Funciona bien con dioneas, con biblis, con las semillas que tienen que estratificar, ahí ya me pierdo. Ya no sé si funciona bien o no. Ahí están las cuatro, doblamos, no hace falta apachurrar ni nada, simplemente doblamos así, se meten dentro del tarro y ya está, lo tapamos. Yo lo guardo dentro de casa, más que nada para controlar la temperatura, que sea uniforme y no haya muchas variaciones. No hace falta que esté ni al sol ni que le dé demasiada luz, lo pongo al pie de una cristalera, pero bueno, en cualquier sitio. Vale, al cabo de una semana o así, dependiendo qué tipo de semillas sean, a mí me gusta abrirlas, las saco y las voy mirando. La verdad es que no aguanto más de una semana y las miro un par de veces al día y las hago fotos. Bueno, pues aquí tenemos las semillitas. Cojo la cámara, modo macro, bajo la exposición y con el flash la foto. Y voilà, nos llevamos una sorpresa gorda. Eso es todo, amigos. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima no creo. Si no me dice nada Moisés.